se solucione en paz. Pero si hay que pelear por la Malvina, estén seguros que vamos a pelear. Buen mediodía, ¿cómo andan? Sean todos bienvenidos a este especial Malvinas por la pantalla de Next TV, un programa donde vamos a recordar aquello que pasó hace 42 años, aquel 2 de abril de 1982. Pero antes de mostrarles todo el material que tenemos preparado, voy a presentar a una persona que me va a estar acompañando este mediodía, el profesor de Historia, Luis Sigl. Bienvenido. Gracias. Bueno, profesor, desde el año 2000, cada 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Es preciso ponernos en contexto de aquello que pasó el 2 de abril de 1982 y finalizó el 14 de junio del mismo año. Es cierto. Bueno, hablar un poquito para atrás de cómo España y nosotros como herederos de España somos titulares de los derechos sobre Malvinas y una situación que arranca ya por el 1500, cuando las sucesivas expediciones españolas fueron recorriendo el Atlántico Sur y fueron tomando cartográficamente y posesión también políticamente de lo que serían las futuras Islas Malvinas. Islas que en un momento se llamaron Islas Sansón y que después, bueno, fueron mudando su nombre cuando en un determinado tiempo, allá por el 1700, un grupo de franceses que provenían de Saint-Malo en Francia le pusieron Islas Malvinas y de ahí les quedó el nombre de Islas Malvinas que después se españolizó. Claro. Hay que retomar lo que pasó. La necesidad que tenía, que tuvo la Junta de Comandantes que en ese entonces gobernaba, de poder sostenerse en el poder dando un golpe de efecto, algo que lo venían masticando ya desde algún tiempo antes, algunos meses antes. Fines de 1981 asume el general Galtieri. Y ya estaba en la mente de la Junta, de la nueva Junta, a excepción del brigadier del aire Lamidoso, que no estaba de acuerdo, estaba este plan de dar un golpe de efecto, llamar al patriotismo y poder suavizar la situación económica y política que se había puesto muy tirante, muy brava. La gente estaba reclamando vuelta a la democracia y los comandantes querían irse lo más lejos en el tiempo posible. Y bueno, vieron esto como una de las posibilidades. Al principio les resultó muy bien porque el espíritu patriota de los argentinos lo tomó muy bien y salimos todos a defender, me incluyo, a manifestar apoyo a la Junta. Pero desde el vamos se sabía que esta aventura no iba a ser buena porque ellos eran conscientes que Inglaterra no se iba a quedar callada, que iba a mandar tropas, porque las islas son un punto no solamente económico fundamental, sino también un punto estratégico de la navegación mundial muy importante y que, al contrario de lo que ellos inicialmente pensaron, es que Estados Unidos los iba a apoyar. Estados Unidos, desde el vamos, les dijo que no estaba de acuerdo. Y eso se vio reflejado cuando el día 3 de abril, en las Naciones Unidas, Estados Unidos votó a favor de que, que Argentina desocupe las islas, junto con todos los demás países. Hubo uno solo que se opuso, que fue Panamá, que votó en contra. Y China se abstuvo y Rusia se abstuvo y bueno, Argentina quedó legalmente obligada a desocupar las islas a partir del día 3 de abril.
Muy claro, profesor, ya seguiremos hablando a continuación. ¿No? Ahora vamos a compartir una nota que realizamos en el Museo de Excombatientes de Malvinas de nuestra ciudad. El mismo se ubica en Avenida Italia al 1147. Allí nos recibió Carlos Tartaglia, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas y del Departamento Castellanos. Escuchamos. La sensación siempre, cada vez para nosotros es mejor por el hecho de que la sociedad cada vez se involucra más con nosotros, con la causa Malvina. Y eso para nosotros es algo muy importante. ¿Cómo ve a la gente, justamente eso le iba a preguntar, con la causa Malvinas? ¿Piensa que ese sentimiento se vive, a veces se pierde? No, o sea, nosotros decimos siempre, Malvinas para nosotros son los 365 días del año, porque fuimos los que lo vivimos. Pero para la gente, tenés gente que realmente lo siguió siempre, y hay gente que no, que tal vez para esta fecha se involucran un poco más, pero bueno, pero para nosotros todo suma, todo es importante, así que en ese sentido estamos muy felices. Y para entender mejor todo hay que venir a visitar este museo. Cuéntenos, ¿hace cuánto que funciona este museo? Bueno, sí, la verdad que sí, para nosotros cuando vienen a visitar acá nuestra casa, nuestro museo, porque fue un trabajo, te quiero aclarar que fue un trabajo muy, muy, muy complicado para poder conseguir muchas cosas, todo tiene su costo y por eso, viste, siempre invitamos a la gente, a las escuelas, que a veces a las escuelas se le complica venir por el tema de los permisos que tienen que sacar, entonces por ahí le dan, por ahí no lo autorizan, entonces ahí es donde se hace medio engorroso para que uno pueda atender a los chicos. Nosotros sí vamos a las escuelas, pero nosotros queremos que la escuela nos visiten a nosotros, para que conozcan lo que tenemos acá, ¿no es cierto? Bien. Y este museo hace el 2013 que está en funcionamiento. Una cosa es el museo y otra cosa es el centro. Ahí, ¿eso hace cuánto que funciona? ¿Qué actividades hacen? Bueno, no, el centro está del 2010, que está en funcionamiento. Nosotros trabajamos mucho con escuelas que apadrinamos en el norte. Trabajamos también estamos tratando de trabajar con alguna merendero de acá, Rafael. El año pasado hicimos algunos también donaciones. Tenemos previsto para este año también hacer donaciones a unos merenderos o comedor escolar, no sé cómo lo llamen. Pero para nosotros siempre estamos trabajando en algo. Siempre este año tal vez se nos complique un poco más el tema del viaje al norte, porque lamentablemente hoy en día, este año, para viajar va a ser muy difícil, pero igual se va a viajar. No tal vez como viajamos siempre con camión completo, llevando, porque siempre cada vez que vamos llevamos de todo, ropa, calzado, mercadería, agua, harina, todo. Y bueno, este año a lo mejor lo haremos con los vehículos, pero llevando mercadería únicamente y algo de ropa, muy poca. Bien. Preguntarle, ¿qué vamos a encontrar en el museo? Bueno, tenemos un poquitito de todo. Lo que menos tenemos es parte de aeronáutica, que no pudimos conseguir. Es una deuda pendiente que tenemos nosotros como centro para poder incorporar algo de la aeronáutica acá en el museo, que todavía no. No es fácil conseguir y los costos que nos piden, lamentablemente, son inalcanzables para nosotros poder comprar esas cosas, ¿viste? Y mayormente estamos hablando de esas épocas, no estamos hablando ir a comprar algo nuevo ahora, porque si no funcionaría como la parte nuestra que tenemos acá en el museo, que lo que tenemos es todo de la época del 82, ¿no es cierto? Sabemos todo lo que significa Malvinas en nuestro país, usted nos está contando, en un contexto particular a nivel nacional. Y de hecho, preguntarle, ¿cómo tomaron esta noticia de que este año no habrá desfile oficial? No, mira, eso es un poco, yo creo que un poco es algo que se dice siempre,
no es la primera vez que pasa de hacer un desfile oficial. Nos pasó acá en Santa Fe también con la bandera, el 20 de junio, el Día de la Bandera, también los desfiles que siempre se hizo. También quedamos apagando dos veces ya que se iba a hacer y al último no se hizo. Entonces lo tomamos normal porque era algo que se comentó y algo que tal vez en Buenos Aires el periodismo empezó a hablar, a decir cosas y bueno, y después vos viste cómo es la política, entonces siempre se juega con cosas y bueno, y no se dio y bueno, esperaremos que el año que viene se dé o a lo mejor más adelante se puede dar también, así que bien. Un nuevo aniversario donde se renueva la frase Malvinas Argentinas. Sí, es un nuevo aniversario y mayormente este nuevo aniversario recordar a los 649 caídos, que realmente para nosotros siempre ellos son los héroes porque son los que dieron su vida para que nosotros podamos estar acá y contando las historias, contando más allá donde uno lo vivió, porque como se sabe son tres fuerzas las que participaron, entonces cada uno vivió su batalla y bueno, pero tenemos los compañeros que son los que realmente los que quedaron allá son los que nos están acompañando siempre. Escuchando a Carlos Tartaglia, anteriormente escuchando al profesor de historia, nadie duda que Malvinas fue un momento que marcó nuestra historia. Pero puntualmente en Río Grande, Malvinas se vivió y se vive en la actualidad de una manera realmente única. Tengamos en cuenta que Río Grande es la zona más cercana a las islas, está a unos 576 kilómetros y desde el año 1995 Río Grande se convirtió en la capital nacional de la vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas. A continuación vamos a compartir el testimonio de Pedro Rossi, vecino de Río Grande. En el año 82, para la Guerra de las Malvinas, yo estaba viviendo en el frigorífico. Era un asentamiento militar. Estaban los anfibios que habían desembarcado el 2 de abril en Malvinas. Había tropas, había armamentos. Me ofrecí en defensa civil para ser jefe de manzana en el frigorífico. Teníamos preparado un refugio antiaéreo. Nosotros en nuestra casa recibimos a muchos conscriptos que estaban destinados aquí en Tierra del Fuego. Teníamos una familia donde le dábamos ese calor de hogar. Bueno, profesor, ahí pudimos escuchar los primeros testimonios de este programa. Así es. Bueno, yo te contaba fuera de micrófono que a mí me toca muy de cerca esta situación porque yo hice el servicio militar en el Batallón Logístico 3 de Curuzucuatiá y mis compañeros, los que me siguieron cuando yo me fui, los cadetes que entraron cuando yo me retiré, que me dieron la baja, ellos fueron a pelear a Malvinas y muy pocos volvieron, ¿no? Así que uno estuvo muy cerca de ir, ¿sí? Yo estuve muy cerca de ir. Estábamos siempre en ese tiempo esperando el telegrama que nos convoquen, porque bueno, era así. ¿Sí? Fue un tiempo de mucha angustia. Tiempo de esperar, si bien había patriotismo, había mucha energía, había muchas ganas, mucha esperanza de que esto vaya bien, sobre todo a partir de la manipulación de los medios públicos. No nos olvidemos que en este tiempo la Junta sacaba todos comunicados a favor y nunca contaba cuál era la verdad de lo que estaba sucediendo en las islas con los soldados, con los barcos. Pero yo te voy a contar una cosita, ¿no? Recién veíamos en el primer documental a los soldados que estaban en las islas. Y yo miraba las camperas, y las camperas eran las mismas que nos dieron a nosotros cuando ingresamos allá por el año 80, 1980, a hacer el servicio militar.
eran unas camperas refinitas que servían para el invierno de Corrientes, ¿no? Pero bueno, con esa ropa y con ese armamento viejo, los chicos fueron a pelear y a ofrecer su vida, ¿no? Hay que ver y escuchar de los combatientes cuando uno visita el museo, de la gente que fue a combatir, el frío, el hambre, el no poder pelear porque las armas que tenían no servían. Entonces todo eso cuenta la historia de un país improvisado, como fue el que nos tocó con esta gente, con estos militares que se largaron una guerra sin tener la más pálida idea de lo que iba a pasar. Era solo un hecho político que ellos pensaron que les iba a salir bien, ¿no? Volvamos a tu pregunta. ¿Cómo es hoy? Bueno, yo creo que con el tiempo se ha perdido un poco el espíritu de Malvinas, se ha diluido, como tantas cosas de la historia argentina, aquellos hechos que nos tienen que hacer fuertes como nación, que marcan hechos importantes, que marcan nuestra identidad, y que sin embargo hoy muchos chicos de las nuevas generaciones escuchan hablar de Malvinas, pero no saben a fondo lo que implica. Y en eso tenemos la culpa nosotros los adultos, ¿sí? Nosotros que no marcamos como corresponde la importancia que tienen estos acontecimientos históricos, tanto para las personas como para el futuro del país, porque Malvinas sigue siendo hoy todavía en gran parte de la población una herida que no cierra. Gracias, profesor. No, ya seguiremos favor. Hablando. Momento de ir una pausa, ya venimos. ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Y vamos a hablar de lo que pasó un 21 de mayo de 1982, cuando el piloto argentino Owen Kripa llevó adelante una maniobra con su avión Aermaki, una maniobra la cual es distinguida y reconocida hasta el día de hoy. Compartiremos un fragmento de la entrevista que el programa Agregándole Valor a la Vida realizó con Owen Kripa. No, el conflicto no estaba ni pensado, ni claro. Pensado. Para que vos tengas una idea, esos aviones habían llegado para reforzar la primera escuadrilla aeronaval de ataque, cuyos Aermaki ya estaban viejos, ahí está esa foto, no eran aviones para combate pesado, eran aviones de combate liviano y más que nada para entrenamiento. Eran los aviones que se usaban para pasar de ese avión a aviones más pesados, como los A4 y después los superestándar, que los superestándar recién estaban llegando al país. Pensá que las claves para poner en ahí está como estaba mi avión estos días en el hangar de Texas, ya lo llevamos al hangar de Georgia. Ese es el 115, ahí está el... Ese es tu avión, ese mismo. Es el avión que vos con el que vos atacaste a los ingleses. Sí, ese es el avión con el que yo ataqué a los ingleses. Y fue todo un proceso de recuperación, ¿no? Ese es el avión que queremos recuperar. Ya hemos abierto una cuenta que se llama Queso Ciclo Suela
queso ciclosuela. Ahí lo vamos a escribir acá abajo. En el, ahí está, mira que nos hizo. Queso ciclosuela. Preparadísimo, sí. Muy bien. Del Aeroclub de Sunchales. Es una cuenta especial abierta exclusivamente para estos fines. ¿Pero qué hiciste con ese avión? A lo mejor es más famoso, más querido para mí, ¿cierto? Porque es parte de mi vida y es parte de la historia también, ¿no? Porque con ese avión yo pude certificar, ahí está el desembarco, sí, que se estaba esperando de los ingleses en la bahía de San Carlos, ¿no es cierto? Owen, querido, contanos dos cosas primero. Contanos primero qué sentías en ese momento cuando sentías que estabas por apretar el botón. Mirá, primero iba a tirarle un helicóptero cuando veo todos los buques. Ahí decido hacer un giro muy violento, paso a muy pocos metros del helicóptero, porque te imaginas, yo ya estaba a 300 metros del helicóptero, a 600 kilómetros por hora, hasta que yo veo los buques, decido cambiar de blanco, inicio el giro, la inercia me llevó a 6 metros del helicóptero. Yo paso casi chocándolo. Claro. Al helicóptero. Y cuando logro poner mi corrida de tiro, es decir, el ángulo que yo debía tener, la velocidad para empezar a tirarle un buque, aprieto mi cola disparadora y no sale ningún tiro. Yo digo, Dios mío, haberme metido acá y que no salga ningún tiro, yo te aseguro que quería tirarme como un kamikaze, sí, arriba del buque. Claro. Así que hago una rápida recorrida. Y ahí me doy cuenta que se había desconectado una perilla máster de armamento. La conecto y ahí empiezo a tirarle, primero con cañones, le tiro, veo que en la cubierta iban corriendo soldados ingleses hacia una posición de artillería, les tiro primero a ellos, impacto, caen los tres, no muere ninguno, gracias a Dios, uno solo pierde un ojo, lamentablemente, los otros heridas menores son salvados a raíz de operaciones, y ahí empiezo a tirarle a toda la infraestructura del buque, a las antenas de radio, de radar y al puente de comando, porque digo, si yo le rompo todo esto, no van a poder operar. Y bueno, finalmente lancé los cohetes ya sobre el avión, y ahí levanto violentamente mi nariz para no chocar las antenas. No veo los cohetes. Y después, pasado unos años, los soldados ingleses me dicen que uno de mis cohetes pegó en uno de los sistemas de misiles de la fragata. Y ahí ya me iba, ¿viste? Ahí decido escapar entre ellos porque, digo, si giro para escapar por donde había entrado, me iban a tirar como a una paloma. Entonces se me ocurre meterme entre ellos, ir volando entre ellos, escapando, porque digo, si me quieren tirar a mí, corren el riesgo de impactarse. Sí sabía que cuando pasara el último buque me iban a tirar con todo, y así efectivamente ocurrió. La tierra debajo mío, yo ya estaba sobre el istmo que separa la bahía San Carlos de la bahía de Ruiz Puente. Ahí sí, me tiran con todo. Y ya cuando me iba, digo, no, si yo voy a Puerto Argentino y digo simplemente que había muchos buques, me iban a decir, está bien, no, cuatro o cinco, pero como había más, decidí hacer un giro y en mi anotador de rodillas, que estos días estuvimos viendo el dibujo que yo dejé, sí, en el año 82 en el comando, que lo está ahí en el museo, ahí yo conté 12 buques dentro del estrecho. Y con esa información volví a Puerto Argentino, y ahí se lanzó un combate violentísimo con aviones de la Armada, ¿no es cierto?, y de la Fuerza Aérea de mayor capacidad de fuego. A ese sector los ingleses le llamaron el corredor de las bombas, porque el 21 fue un día que la tierra, la isla, temblaba. ¡Qué locura! Pero fue un fragor intensísimo. Luis, seguimos compartiendo testimonios en este programa especial y se habla del posguerra. ¿Qué pasó una vez que ese 14 de junio finaliza la guerra? Contanos. Y la posguerra fue, como te decía antes, fue dolorosa, ¿no? Porque quienes habían estado en el frente llegaron y para la sociedad argentina no existían, ¿no?
es como que se había echado un manto de, que lo hablábamos fuera de cámara recién, un manto de vergüenza por la derrota, sin darnos cuenta como sociedad que esos chicos que habían dado la vida, esos que habían ido a pelear al frente, que habían pasado hambre, que habían sido heridos, no solamente los chicos conscriptos, sino también los militares que fueron, ¿no? Muchos de los cuales no volvieron y tuvieron, como el testimonio que veíamos recién, una destacada actuación en el frente de batalla. Es como que la sociedad se olvidó, ¿no? No quería ver que perdimos una batalla que te planteaban como algo fácil de ganar. Íbamos y el entonces dictador Galtieri decía que venga el Principito, que le vamos a hacer frente, y todo ese clima de triunfalismo que terminó tan mal a los pocos meses, creo que abrió en la sociedad esa parte de la memoria que uno no quiere reconocer, ¿no? No quiere reconocer lo que te pasó. Bueno, me pasó esto, bueno, lo pongo ahí al costado, no lo miro. Y eso, ese no mirar también pasó durante muchísimos años con los veteranos de Malvinas. Como bien dice, hubo una parte caracterizada por el silencio, pero después tenemos estos testimonios, o usted también nos contaba, ¿qué importancia tiene esto de hablar, recordar? Retomando lo que hablábamos en el bloque anterior también. Muchísimo, muchísima importancia, porque miremos, sin hacer apología de la guerra, miremos lo que pasa en otros países, miremos a Estados Unidos, por ejemplo, miremos a Europa, que el recuerdo de la guerra está siempre presente, ¿sí? Siempre viva, siempre. Y aquellos que pelearon son reconocidos y están en todos los desfiles y marchan y la gente los aplaude, los viva, los recuerda. En las escuelas se enseña y se les hace tomar conciencia de lo que significa una guerra, los peligros y qué pasó con los que fueron a una guerra. Y también son sociedades que han cuidado a lo largo del tiempo a esos que han ido a pelear, ¿no? Con sus centros de veteranos, con su apoyo psicológico, con mucha contención, porque uno va de una forma y vuelve destruido de una guerra. Entonces eso la sociedad tiene que mirarlo. Ya el que vuelve, a pesar que es un chico de 17, 18 años, 19, 20, no es el mismo que él fue, ¿no? Y bueno, es la sociedad la que tiene la obligación de contener, reconocer y valorar el esfuerzo que se hizo, a pesar que no estemos de acuerdo con esto, ¿no? Que no estemos de acuerdo con esta aventura a la que nos llevaron para permanecer en el poder los integrantes de la Junta Militar. Profesor, unas últimas palabras que nos quiera brindar. No, creo que lo que decíamos antes, creo que somos los adultos los que tenemos la obligación de transmitir a los chicos, a las generaciones nuevas, desde la escuela primaria, el valor de que se sientan orgullosos de ser argentinos. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor. Nosotros nos vamos a una pausa. Silencio cuando la cabeza estalla. ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? Es para que duela años la sangre. Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida.
En esta fecha no solo se recuerda a los jóvenes soldados, sino también al grupo de mujeres que acompañó y que también son importantes en esta historia. Estamos hablando del grupo de enfermeras, 170 enfermeras que trabajaron en el Hospital Naval de Puerto Belgrano. Ellas se dedicaron a sanar, curar, contener, acompañar a los soldados que llegaban heridos de la guerra. Hoy tenemos el agrado de comunicarnos con Dora Ríos, enfermera que actualmente vive en la ciudad de Rosario. Dora, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Es un gusto salir al aire y estar con ustedes. Gracias por comunicarte con nosotros. Contanos cómo vivís este nuevo aniversario de Malvinas. Bueno, con mucha expectativa, ya que no podemos hacer el acto que nos corresponde, pero bueno, seguimos adelante, sabiendo de que algún día tendremos la recompensa. Espero que sea en esta vida, porque después ya no lo puedo ver. Ya llevamos 42 años de Malvinas. Para las mujeres somos las olvidadas de la Armada Nacional y del país en cuanto a política, te hablo, a gobernación. Ni un presidente se sentó a un reconocimiento. La ciudad, nuestro país, nos ama, nos quiere. Desde el primer tiempo nos quiere, pero lamentablemente 42 años de olvido de la nación argentina en cuanto a presidencia. Dora, contanos cómo fue ejercer la salud en esa época de guerra. Bueno, la verdad que yo ya trabajaba en aquel lugar y cuando se dio la guerra no sabíamos que iba a haber una guerra. Si no, hacíamos operativos, nos dijeron las autoridades nuestras, los jefes superiores nuestros, bueno, preparen todo el pabellón, se decía una sala bien gigante, bien grande, con material tanto para curaciones, para primer auxilio, todo lo que es urgencia, bueno, se preparó gran cantidad, creyendo de que iba a salir algún barco a hacer un operativo por los alrededores de nuestra Argentina o de la ciudad. No teníamos ni idea que iba a ser una guerra. Nos enteramos cuando fue la guerra, cuando empezaron a venir los primeros heridos, que no sabíamos que de dónde venía. Entonces nos dijeron, es la guerra de Malvinas. Y ahí empezamos a trabajar con nuestros soldados, jovencitos de 18 años, nosotros también éramos jóvenes, tenía entre 25, 26, 27 años. Se puede ver en distintas entrevistas que usted cuenta toda esta historia a partir del año 2015. ¿Qué pasa con esto, Dora? Bueno, mira, te cuento. Estamos silenciados, todo el personal, todo sea militar, civil, que trabajó la Armada Nacional, nos dijeron en aquel tiempo, esto fue acá y no se habla en ningún lado. Entonces, por esa razón, somos muy disciplinados en cumplir órdenes. Entonces no se habló nunca más y callamos, yo callé hasta 2015, como algunos soldados también callaron y otros no pudieron soportar que se suicidaron o terminaron en un psiquiátrico. Así que eso fue lo que más padecimos, nunca tuvimos una asistencia psicológica de ningún punto, ni tanto militares, civiles, nadie tuvo una atención psicológica hasta este tiempo. 2024 no hay atención psicológica para ningún excombatiente o veterano de guerra. Usted en la actualidad vive en Rosario y participa en distintos grupos donde lleva adelante la causa Malvinas. ¿Qué actividades realizan? Sí, correcto. Yo vivo porque elegí venir a vivir acá a Rosario porque es cuna de la bandera nacional, o sea que la que manda la bandera, la que llevamos el estandarte en todos los lugares donde vamos. Por eso elegir, porque la patria me llama a servir, porque el día que me recibí de enfermera hice un juramento por el servicio, aquellos todos heridos, aquellos que nos necesitan en distintos lugares, sin ideología política religiosa. Así que en ese servicio ahora nos desempeñamos, en este tiempo, en la actualidad, tenemos una asociación que se llama Malvinas Vida y Salud. Malvinas por la guerra. Porque no queremos más que haya guerra, porque la guerra destruye en todos los contextos de nuestra vida, la guerra destruye. En la familia, en la calle, en cualquier lado del mundo, la guerra destruye. Y ahora en este tiempo tuvimos un llamado a construir junto con mi gente que estamos trabajando. Entonces por esto nuestra asociación se llama Malvinas Vida y Salud. Recorremos todos los barrios populares, vamos a lo más vulnerable, donde no hay un teléfono celular, donde la gente no tiene agua potable,
donde la escuela va caminando entre el barro, ahí estamos nosotros para servir a nuestra patria, porque es el lugar donde nos necesitan. Dora, usted antes hablaba del reconocimiento y hace unos años el Consejo Municipal de Rosario declaró que usted es una persona distinguida de la ciudad. ¿Qué significó esto para usted? Y para mí fue como un mimo a mi corazón, ya que en mucho tiempo nunca tuve un reconocimiento. Solamente en el 2015 una radio LT8 a cargo de la señora Liliana Perocio, que una periodista, me llamó para tener una pequeña charla, una entrevista así pequeña nada más, y ahí salí por primera vez en la radio. Después me llamó Tamara Martínez de LT10, Radio Santa Fe Litoral, y ahí tuve otra charla, en el 2017. Y hace 2 años tuve un reconocimiento acá en Rosario, donde pusieron una plaza a nombre de las enfermeras. Y después, bueno, fue distinguida, y persona distinguida aquí por el Consejo Deliberante, la Cámara de Diputados de Santa Fe Capital, el Sindicato de Sanidad. Tengo bastante por el Rotary Club, estoy mirándolo porque si no me voy a olvidar, lo estoy mirando ahora. Así que en ese contexto, también biografía de acá, que es de Rosario, también fue un destacado. Eso es mimo a mi corazón, pero el servicio está dentro de mí desde el momento que empecé a estudiar enfermería. Dora, ¿unas últimas palabras que nos quiera regalar? Amo mi país, amo mi patria, amo a toda Argentina y a cualquier persona extranjera que esté viviendo acá en esta tierra argentina, tierra hermosa, tierra de grandes cosas donde hay que saber cultivarla y llevarla adelante. Queremos luchar para la seguridad de todo el país y todos los que nos rodean, aquellos extranjeros que algún día abrazaron nuestra bandera argentina, y porque están aquí también un abrazo para ellos, un abrazo para cada argentino que vive en este país hermoso, maravilloso, y que nos ayude el Altísimo a tener un país mejor, con más cuidado, con más servicio. Y bueno, acá estamos trabajando mucho, llevando, como le dije, a la gente que necesita. Pero bueno, las donaciones en este tiempo son muy pocas, necesitan mucho alimento y damos lo que podemos. Ropa tenemos un montón porque la gente no ha traído mucha ropa, la cual repartimos, pero vamos por los otros, la gente necesita comer, es lo que te digo. Y que Dios nos ayude en este tiempo, tanto a ustedes que trabajan tanto por el periodismo y llevar siempre la palabra de la persona interesada a la otra persona. La comunicación es muy importante y te agradezco de corazón por este momento que me está dando poder salir al aire. Dora, muchas gracias. Te agradecemos nosotros por haber participado en nuestro programa especial. Muchas gracias. Te mandamos un saludo muy grande. Gracias a todos. Besitos. Chau, chau. Dora Ríos con nosotros, enfermera que trabajó en la época de la guerra y actualmente vive en Rosario y muy amablemente se comunicó con nosotros. Nosotros ahora vamos a presentar una nota que realizamos en el barrio Malvinas Argentinas de nuestra ciudad. Dicho barrio tiene su plaza y en esa plaza se encuentra el soldado de Malvinas, a quien cada 2 de abril le llevamos una ofrenda floral. Allí pudimos hablar con integrantes de la comisión vecinal. Y bueno, a honor de que las Malvinas fueron en 1982, entonces se puso Malvina Argentina el nombre. Fue la comisión actual que hace poco, bueno, el que se fueron, estos chicos, Néstor Cefino, es el que pidió, digamos, que traigan el monumento, digamos, al soldado argentino que fue donado por Roberto Gracioli de la municipalidad, fue donado y bueno, y por eso se está acá en nuestra plaza hoy día, así que bueno, es un gran honor, como te dije algo, y te emociona el corazón tenerlos acá nosotros en Rafaela. A mí en lo personal, para mí es un símbolo y un recordatorio del suceso que ocurrió hace 42 años en las Islas Malvinas y que no debemos olvidar. No debemos olvidar, así que bueno. Y el tema del soldado es un homenaje que se le hizo al soldado argentino por haber dado la vida y por haber llevado su honor para defender nuestra patria. Lo que va a ser en el aniversario del 2 de abril,
representa justamente lo que dicen mis compañeras, que va a ser un recordatorio, un homenaje, un humilde homenaje a los excombatientes que dieron su vida, han jugado mucho el honor y han en honor a defender a la patria. Tanto no nomás en lo que ocurrió en el Atlántico Sur, sino también lo que ha ocurrido el conflicto con Chile, que no debemos olvidar también. Va a ser un homenaje de lo que fue en agradecimiento a todos ellos. Justamente la plaza también es un rinde homenaje, repito, a los excombatientes que fueron a representar allá, a defender, y tanto como los soldados que hoy nos estamos enterando que nuevas tropas se están enlistando. Bienvenido sea y desde ya les agradecemos por su servicio. Cuéntenos, ¿usted siempre vivió en este barrio? Sí, hace ya 15 años que estamos, recién ahora empezamos a emprender esta nueva comisión, claro. Que vamos a tratar de darle más empuje para que se sea más unida la comisión con los vecinos de la del barrio. Bueno, es un orgullo pertenecer al barrio Malvinas Argentina, tener al soldado, y es algo que yo siempre digo, que no solamente recordarlo el 2 de abril, sino siempre, porque hicieron mucho por nosotros. ¿Usted hace mucho que vive en el barrio? 20 años hace que estoy en el barrio, sí, los chicos se criaron en la plaza, era su patio, el patio de su casa era la plaza, así que sí, sí. Bueno, y si les parece, finalizamos con la presidenta y la vice. Ustedes cuéntenos, ¿también siempre en este barrio? No, yo hace 8 años que estoy en el barrio, hace poquito, pero me gusta ayudar y siempre, colaborar y estos tiempos que hará 2 o 3 meses, que se empezó la lista, lo empecé a caminar para pedirle, la firma al vecino, el apoyo, buscar gente porque éramos 13, integrante, entonces 13 era mucho, entonces salir a buscar gente y la verdad que los vecinos colaboraron, estuvieron dispuestos con la firma, ellos que me apoyaron seguir ayudando a la gente y la verdad que bien, lo que queremos que seguir caminando el barrio, no dejar de no caminar, seguir caminando preguntarle al vecino qué necesita, o ellos tienen nuestros números, hay un grupo de vecinos también que ahí siempre preguntan, no estamos, así que lo que fuera, lo que sea, estamos dispuestos, predispuestos para los vecinos lo que necesiten. Bueno, por último acá, ¿hace cuánto que vive en este barrio? También 15 años y mis hijos se criaron en la plaza. ¿La plaza es un lugar de encuentro? Exactamente, concurren a la escuela del barrio, así que yo estoy muy contenta, un barrio tranquilo, es muy lindo, y estamos desde este rinconcito de la ciudad y queremos que el barrio se dé a conocer, a lo mejor hay gente en la otra ciudad, en la otra parte de la ciudad que no lo conoce o no se ubica, queremos impulsar, activar el barrio para que se acerquen desde otros rincones de la ciudad, a compartir la fiesta, que se hace la del 2 de abril, el Día del Niño, así que es más que nada eso. Y recibimos más visitas en nuestro estudio, en este programa especial Malvinas, nos está visitando Enrique Finger Foot de Tacural. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación. Bueno, usted tiene una historia muy interesante para contarnos, ¿verdad? Yo no sé si es interesante o no es interesante, uno piensa que sí. A mí en el 2008, creo, me conozco a la gobernadora de Tierra del Fuego, yo había hecho servicio militar en Ushuaia y tenía ganas de volver a Ushuaia. Uh-huh. Vos conocés Ushuaia y querés volver, te enamorás. Entonces le pregunto, ¿qué evento hay?
Y mira, dice, ¿por qué no esperas un tiempito? El 2 de abril te vas a la vigilia que hacen en Río Grande y en Tierra del Fuego. En una época esa vigilia empezó con 6 chicos que pusieron un tacho en la costanera de Río Grande y todo el mundo los tomaron de loquitos, los loquitos de la guerra. En ese momento parecían descolocados, pobres pibes, estaban abandonados, eran jóvenes en esa época. Y hoy es un acto que convoca a 5 o 6 mil personas. Me tocó ir en ese momento con alguien que yo tengo profunda admiración, que es Owen Cripa, de acá de Sunchales, y es un reconocido veterano en todo el mundo. Hasta es íntimo amigo de los ingleses también. Me tocó conocer a uno, a un veterano inglés, y estando Owen en el avión y el otro en un helicóptero, contaban que se miraban casi de frente. Me vas a matar, pensaban. Los dos pensaban lo mismo. Y hoy se cartean y son amigos y no tienen rivalidad. Cada uno defendía lo suyo, por supuesto, Owen defendía lo nuestro, ¿no? Anteriormente en el programa escuchábamos la palabra de Owen Cripa, también tuvimos un testimonio directo desde Río Grande y ustedes volvieron al sur entonces. Sí, sí. ¿Cómo fue esto? Yo, cuando nosotros estuvimos en esa vigilia que fuimos con Owen, uno no tenía magnitud del evento de que iba a participar. Yo dije, bueno, sí, vamos a la vigilia. Cuando lo vieron Owen Cripa, lo que fue, se desesperaron todos los canales, fue a dar conferencias sobre la guerra en distintas universidades, escuelas, y vos entrabas y sabías a la hora que entrabas, pero no sabías a la hora que salías. Y gracias a Owen también, entre otros, las personalidades que yo conocí, fue a Nicolás Casanseu, que en ese momento, cuando él va a la guerra, vos me dijiste recién algo que diste en el clavo, era el Nelson Castro de ese momento. Claro. Pero la información que él tenía no se podía pasar al continente. Se la filtraban, pasaban algunas cosas. Y él tiene algo de archivo. Y hoy, por suerte, se lo reconoce con todo, todo lo que significa Malvina. Para los chicos, los de ahora, pueden escuchar lo que es Malvina. Malvina es un pedazo de la República Argentina que está invadido por ingleses. Una vez yo le dije a una diputada, María Elena Martín, María Elena, si los ingleses están acá, tienen 200 millas marítimas para expandirse. Y después llegan a la Antártida. Y en definitiva era eso lo que quiero. Por eso no dejan las Malvinas, más toda la riqueza que tiene el mar argentino, ¿no? Y está la Antártida ahí nomás. Bueno, todas las personas que pudo conocer en este viaje, ¿no? Sí. Fueron, yo creo que habrán sido 10, 12 viajes, todos los años ya era costumbre. Claro. Era como irnos de vacaciones, nosotros íbamos a Tierra del Fuego, veteranos de todo el país, de acá de Rosario, un muchacho, excelentísima persona, Rubén Rada, me acuerdo de él por el cantante, que incluso algunas veces todavía lo sigo viendo cuando nos encontramos en Rosario, o después hay otra persona acá en la provincia de Santa Fe, que es Rodolfo Schoenhofer, que creo que es el único programa que hay en radio que difunde lo que es la causa Malvinas, que está en el ET9 los domingos. Los domingos a la noche, y por supuesto lo conoce mucho más que a mí. Usted lleva la causa Malvinas en su vida, sí. Los 365 días del año. Todos los días. Si hay algún veterano, incluso acá en Rafaela,
cuando que me conocen por mirar el cable este y por la difusión que yo hago de la causa Malvinas, para mí es un honor que un chico de estos, un señor ahora, yo te miro siempre, me gusta lo que haces, sobre todo, o los hijos o las esposas de esa gente, de gente que estuvo combatiendo. ¿Cómo ve a la sociedad actual con la causa Malvinas? ¿La tiene presente o no? ¿Qué considera? Yo pienso que falta un poco de difusión porque no hay gente que la tome, en tu caso, lo que vos haces. Pero después debería ser como hace Joy Hofer todos los días, él todos los domingos, machacar, machacar, machacar. Entonces que sepa realmente lo que es la causa Malvinas. Enrique, le agradecemos que se haya acercado a nuestro estudio. Yo quiero agradecerte a vos, a Soledad también, porque ayer se acordó de mí y me llamó la atención y sé lo que es hacer un programa, La Ruta 34, hoy hay un movimiento de gente impresionante por el feriado largo y gracias y te felicito por lo que estás haciendo. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto tenerlo acá. Gracias. Nosotros nos vamos a la última pausa. Ya venimos. Llegamos al final de este programa especial Malvinas 2024 por la pantalla de Next TV. Muchas gracias por estar del otro lado y muchas gracias a todas las personas que formaron parte de este programa especial contando su valioso testimonio. Nosotros nos despedimos escuchando la canción de Alejandro Lerner, Aquellos Otros. ¿Dónde se han ido los miedos? Los sueños sin la libertad. ¿A dónde se ha ido el abrazo después de tanta soledad? Aún viven allí en mi memoria los gritos y la dignidad de todo lo que hemos perdido, lo que hemos sufrido a orillas del mar, de todo lo que hemos sufrido, lo que hemos perdido. Orillas del mar. Y hoy canto para aquellos otros, para que no muera el recuerdo, aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos otros, somos nosotros. Aquellos que nunca volvieron, aquellos otros, somos nosotros. Quisiera contarte mi historia y no sé por dónde empezar. Y aunque no me dé por vencido, no puedo dejar de llorar. Mi cuerpo no me herido, tampoco me pude escapar, pero hay en mi alma un olvido que vino conmigo
y ya no se va, pero hay en mi alma un amigo que murió conmigo a orillas del mar. Hoy canto para aquellos otros, para que no muera el recuerdo, aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos otros somos nosotros, aquellos que nunca se fueron, aquellos otros somos nosotros.